Pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Y hoy vamos a desarrollar el último capítulo del libro de Taimi, Dios, el hombre y el universo, que nos ha costado años. Y el tema que vamos a tratar, que descoloca el título ya, el mecanismo mental subyacente en la materia, es el último eslabón que nos explica Taimi. Por lo que se refiere al mecanismo de cómo la mente divina afecta a la mente individual, y de ello estamos seguros de que es así, hay un mecanismo que nos afecta, debemos tener presente que nos estamos limitando a la interacción al nivel más bajo. Y nos estamos limitando a la percepción de un mundo externo a través de los órganos de los sentidos. Es decir, entendamos que la mente divina va a interaccionar en todos los planos de la manifestación. Pero vamos a fijarnos en el último, el que tenemos más próximo, en el que estamos más familiarizados, en el plano físico. El mecanismo de interacción que estamos estudiando actúa a diferentes niveles y a través de los vehículos de conciencia que han sido capaces de desarrollar en los distintos planos. Es decir, los vehículos de conciencia de cada ser humano, de cada individuo, tienen un nivel de evolución o de expansión. Todos no son iguales. Y puede ser que hay la mente divina, al actuar en uno u otro individuo, transmita cosas un poquito diferentes. Y a través de estos vehículos de conciencia que hemos sido capaces de desarrollar en los distintos planos, pero que como es difícil de comprender aunque sea parcialmente, como es difícil de comprender que la clase de imágenes del mundo aparecen en la mente en los niveles superiores como resultado de esta interacción, nos vamos a limitar al plano más bajo, nos vamos a limitar al plano físico con el que estamos pues más acostumbrados, más familiarizados. El mecanismo de percepción de los sentidos, tal como lo entiende la ciencia, nos es muy conocido. Los átomos y las moléculas emiten diversas clases de vibraciones que excitan a los órganos de los sentidos y producen en ellos respuestas que dependen de la naturaleza del órgano sensorial afectado. Y en el caso de los sentidos del olfato y del gusto, se trata de un contacto real de átomos y moléculas con el órgano respectivo, del respectivo sentido, dependiendo la respuesta de la constitución de la molécula. Las impresiones que se producen en los órganos de los sentidos se convierten en impulsos nerviosos que son transmitidos a los correspondientes centros del cerebro físico. Ese proceso también nos es conocido. Entonces ocurre algo en el cerebro físico que convierte los impulsos nerviosos en sensaciones. Actualmente, la ciencia no puede explicar esta última transformación. No conoce el mecanismo de cómo unos impulsos puramente nerviosos se transforman en el cerebro en imágenes mentales sensoriales. Y en ocultismo sabemos que esta transformación se produce por la intervención de prana, que es una clase especial de materia que actúa como vehículo de la fuerza vital y que puede ser considerada como un compuesto de materia y mente, permitiendo que la materia y la mente se afecten mutuamente. De alguna manera tiene que haber para que la materia y la mente se afecten. Algún mecanismo tiene que haber aquí. Los pormenores de este complicado mecanismo no los vamos a desarrollar, ya que seguramente nos confundirían en lugar de aclararnos el problema. Pues nuestro objetivo es tener una idea clara del modus operandi de la interacción de la mente divina en la mente individual. Al menos una ligera
un ligero conocimiento. La concepción del mecanismo que estudiamos no ha de basarse en átomos y moléculas, porque de acuerdo con la ciencia, átomos y moléculas no existen tal como los imaginamos, puesto que son tan solo radiación envasada o modos de movimiento. Tales movimientos, sin un medio que los sirva de base, son imposibles. Por lo tanto, el mecanismo de percepción sensorial ha de ser básicamente un fenómeno mental. Y todo esto concuerda con las enseñanzas de ocultismo, según las cuales todo este universo manifestado es, en última instancia, un fenómeno mental basado en la conciencia. Fenómeno mental basado en la conciencia. El psicólogo Carl Jung afirmaba la existencia de una conciencia colectiva, la cual decía que era como una estructura mental que contiene todos los pensamientos de toda la humanidad desde sus comienzos. Su idea era que si ibas a las profundidades de tu mente, así como a las profundidades de la mente de otra persona, te encontrabas con un nivel mental que todos compartimos. Incluso si conseguimos sumergirnos en las profundidades de nuestra mente, si otra persona consigue llegar a las profundidades de su mente, nos encontraremos que en realidad son la misma mente. El concepto de una mente divina es la idea de que en las profundidades de nuestra conciencia todos somos uno. Somos como los rayos del sol, y cada rayo irradiando hacia una dirección en particular, pero todos los rayos vienen del mismo centro. Si nos definimos como rayos, solamente encontraremos separación y división. Pero si vamos a las profundidades de nuestra mente, encontraremos que todos somos uno. El término de mente divina es un término psicológico y no religioso. La mente divina es ese hilo que nos conecta a todos. Ese hilo que es amor divino, y ese amor se encuentra en las profundidades de nuestro ser. Ya que eso es lo que somos en realidad. Luego haremos un dibujo, a ver si nos podemos conectar mejor a la idea. No hay un lugar donde la divinidad deje de existir. No hay un lugar donde tú dejas de existir y yo comienzo a existir. Así como un rayo de sol no puede separarse del sol, nosotros tampoco podemos separarnos del resto de la humanidad, ya que todos somos parte de la misma mente divina. Y esto hoy día, no sé si os ha pasado, pero conforme la humanidad va avanzando a lo largo de los siglos, se va haciendo, o al menos yo lo entiendo así, más evidente este hecho de que somos uno. A ver, lo que está pasando en el resto del mundo, en otros siglos, 4 o 5 siglos atrás, quizás no importaría mucho a una persona que viviera en España, lo que le estuviera pasando a otra que vive en Gaza, o que vive en Ucrania, o que vive en Uganda. Pero hoy día nos llevamos las manos a la cabeza con todo lo que está pasando y lo hacemos como parte nuestra, como, es decir, nos está afectando una mente de quién, no sabemos, puede ser divina, puede no serlo, puede, lo que sí que es seguro es una mente que compartimos todos. Decir que un mundo aparentemente externo, constituido por átomos y moléculas, es un fenómeno puramente mental y que ninguna clase de materia interviene en el proceso, no implica que no haya ningún mecanismo involucrado en todo ello.
El estudio científico de este fenómeno ha probado, más allá de toda duda, que hay un mecanismo implicado y que este mecanismo actúa bajo las leyes matemáticas, leyes muy precisas, aunque sea esencialmente mental. Lo que ha sucedido como resultado de los últimos descubrimientos de la ciencia es que la idea de un mecanismo físico subyacente en la percepción sensorial ha sido reemplazada por la idea de un mecanismo mental. Si solo existe un mundo mental en el que tienen lugar todos los fenómenos aparentemente físicos, y si el mundo material en el sentido ordinario no existe, el mecanismo mediante el que se verifica la percepción sensorial ha de ser también de naturaleza mental. No hay otra. La mente divina debe actuar sobre la mente individual a través de un mecanismo mental, y es la naturaleza de este mecanismo mental la que vamos a estudiar o la que vamos a exponer. Consideremos primero el principio natural que opera en los llamados fenómenos físicos y que podemos llamar el principio objeto-imagen. Según este principio, es posible convertir un tipo de fenómeno físico en otro y volver al fenómeno inicial mediante un mecanismo basado en instrumentos que haciendo de intermediario actúa automáticamente. Esto cuando lo lees al principio dices, bueno, ¿y qué mecanismo me vas a querer tú decir ahora? Porque es intrigante, al menos es intrigante. Y estamos tan habituados a ello que nos pasa desapercibido, ¿eh? Pero lo estamos usando esto a diario. Por ejemplo, las ondas sonoras producidas al hablar pueden ser convertidas en impulsos eléctricos a través de un mecanismo que llamamos teléfono, y esto lo usamos cada día. Estos impulsos eléctricos viajan a través de un cable. Hoy en día, con la telefonía móvil, los impulsos eléctricos también pueden viajar a través del aire. Y cuando llegan al receptor, son de nuevo convertidos en ondas sonoras. Otro ejemplo lo tenemos en una emisora de radio. Un aparato convierte a las ondas sonoras en ondas electromagnéticas que llenan el espacio, y otro aparato radio receptor las capta. Las vuelve a convertir en ondas sonoras y oímos la música exactamente como fue transmitida por la emisora. Pues bien, este principio, utilizado de muchas maneras en las invenciones científicas, proporciona una clave en la comprensión del mecanismo de interacción entre la mente divina y las mentes individuales. Nos muestra como las ideas presentes en la mente divina, pueden reproducirse en las mentes individuales mediante un mecanismo intermedio. La ideación divina vendría a ser la emisora de radio, o bien la emisora de televisión, y las mentes individuales serían los aparatos receptores del sonido y de la imagen emitidos por las emisoras. No obstante, hay que tener presente que la imagen del mundo en la mente individual no es una reproducción exacta del pensamiento divino, sino solamente una reproducción parcial y frecuentemente distorsionada debido a las limitaciones e imperfecciones de la mente individual. Es algo parecido a lo que ocurre con el ejemplo de la radio, en donde la calidad de los receptores es básica para obtener una buena calidad de los sonidos. Las limitaciones de la mente humana es algo similar. En primer lugar, están las limitaciones surgidas de las diferencias entre los planos en donde la conciencia actúa con diferente número de dimensiones de espacio y de escalas de tiempo. Estas diferencias imponen ciertas limitaciones a la conciencia, limitaciones que crecen a medida que aumenta la densidad del plano, de la materia del plano. Estas limitaciones
son propias de cada plano y restringen a todas las mentes que actúan en él. Por ejemplo, la mente inferior actuando mediante el cuerpo mental inferior solo puede trabajar con imágenes y objetos concretos y le es imposible comprender las ideas y arquetipos abstractos existentes en la mente divina. Solamente la mente superior, actuando mediante el cuerpo causal, puede hacerlo. Y nuestra conciencia está limitada en el mental concreto. O sea, que estamos limitados en un mundo donde los procesos racionales de la mente son, los podemos transmitir o los podemos imaginar con imágenes. La abstracción no, en la abstracción no hay imagen. La imagen del mundo del pensamiento divino que se desarrolla en la mente individual depende de la ubicación del individuo en el espacio y en el tiempo. Es algo parecido a las imágenes producidas en un globo de vidrio espejado que se desplazara por una calle bulliciosa. La naturaleza de las imágenes dependerán en cada instante de la ubicación del globo y de la hora del día, puesto que cambiarán continuamente. Eso por un lado, y por otra parte, están las limitaciones causadas por la falta de desarrollo y de sensibilidad, en definitiva por la falta de evolución de cada mente individual. Nuestras mentes individuales, todas, no tienen el mismo grado de evolución ni de desarrollo. Bueno, no es que haya mucha diferencia, pero todos no estamos vibrando a diferentes peldaños. Sí que estamos en el mismo peldaño de evolución, pero hay pequeñas diferencias, pequeños matices. Y a veces puede ser que una puesta de sol imprima algo en una persona que no imprima en la otra. O le afecte tanto un sonido y al individuo que está al lado, pues sea indiferente ese sonido o esa música. Y a medida que la mente se desarrolla y los vehículos de conciencia evolucionan en los diferentes planos, seremos capaces de captar cada vez un mayor número de vibraciones de la mente divina, alcanzando una comprensión más completa de lo que está presente en la mente divina en cada plano de existencia. No es que varíe la mente divina, lo que varía son los receptores, las mentes individuales. A medida que la conciencia individual profundiza hacia su centro y comienza a actuar en vehículos de sutilidad cada vez mayor, entra en contacto con los diferentes niveles de la mente divina. Como estas cosas tan abstractas, yo no las puedo representar en una imagen, pero vamos a hacer algo especial. Vamos a ver. Imaginemos, por ejemplo, que lo que llamamos mente divina fuera un círculo, una elipse, bueno, es un centro, ¿eh? Esta elipse estuviera sustentando otra más pequeñita, esto ahora no, que fuera la mente individual. La cosa está en que esa realidad subyacente en la que se basa el universo, sin la cual no existiría ni el universo, es decir, sin la presencia de la conciencia divina, el universo no existiría, y por lo tanto su presencia está en todas partes, puede conectarse a través de un mecanismo que estamos intentando averiguar con las mentes individuales. Y lo curioso de todo es que este propio centro es el mismo centro que el individual. El mismo centro de la mente divina coincide con el centro de la mente individual. Y si eso es así, fijaos que a cada expansión de conciencia, yo voy a percibir más, a cada expansión de conciencia puedo sumergirme más en ese centro. Y si este y este
puedo desplazarme a través de los diferentes niveles, pues voy a llegar en algún momento a ese centro de mente divina. Eso, por lo tanto, es algo impresionante. No sé cómo expresarlo, pero te asalta a un momento de responsabilidad tal que las acciones y actuaciones tuyas en este mundo, pues las sospechas dos veces, porque tiene mucha importancia el que hagas una cosa o hagas otra. Y no obstante, hay una cosa que yo le llamo marca de la casa, es que el ser humano siempre sabe lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que nunca, o muy pocas veces, lo hace. A medida que la conciencia individual profundiza hacia su centro y comienza a actuar en vehículos de sutilidad cada vez mayor, entra en contacto con los diferentes niveles de la mente divina. El yoga nos proporciona técnicas para incrementar la amplitud y la sensibilidad de la mente individual y de sus vehículos, a fin de poder alcanzar a la mente divina en los diferentes planos cada vez con mayor efectividad. La técnica llamada del Savishaya Samadhi consiste en esencia en entrar en contacto con un aspecto o área particular de la mente divina que corresponde a un objeto concreto de meditación, a través del cual se quiere alcanzar la realidad, esa realidad primera y última, de tanto hemos hablado. La técnica del Nirvisha Samadhi trasciende totalmente el dominio de la mente y entra en contacto no ya con la mente divina, sino con la conciencia divina integrada que yace en la base de la mente divina y que ilumina. Y es entonces cuando podemos emerger en el dominio propio de la realidad misma. Luego me hacéis preguntas sobre este tema, pero que es bastante complejo. Hasta ahora tenemos una idea general del principio objeto-imagen, pero todavía no sabemos cuál es la naturaleza del complicado mecanismo a través del cual la mente divina interacciona con las mentes individuales. No obstante, el proceso inverso, por el que las ideas de las mentes individuales son percibidas por la mente divina, no requiere ningún mecanismo, debido a la capacidad de la mente divina para ejercitar la percepción no instrumental. Y en el caso del logos, la percepción y la acción son ambas no instrumentales, dada su omnisciencia y su omnipotencia. Y en el caso de un individuo, este complicado mecanismo es necesario en las primeras etapas de su evolución. Pues en el caso de una persona autorrealizada, su uso no es obligatorio, aunque se puede utilizar por conveniencia. No es fácil tener una idea clara, puesto que todos estos procesos trascienden nuestra mente y van más allá de la razón. No es fácil tener una idea clara y precisa de este mecanismo, que implica a muchas doctrinas ocultas de sutilísima naturaleza. Somos muy propensos a dar las cosas por sentadas en materia de religión y de filosofía. Y estudiamos doctrinas ocultas de gran trascendencia. Las memorizamos, las exponemos, las preconizamos, pero no hacemos nada por comprenderlas realmente. Cuando aparecen discrepancias, no hacemos nada por explicarlas. Donde hay oscuridades, no hacemos nada para aclararlas. Cuando encontramos fragmentos inconexos de algunas maravillosas ideas, tampoco hacemos nada por reunirlos en un todo integrado. Cuando faltan algunas ideas en un concepto incompleto, no nos tomamos el trabajo de encontrarlas para completar y aclarar el concepto. Y es esta la razón por la que algunas ideas y doctrinas de gran importancia para el ser humano han permanecido rodeadas de misterio y de una piadosa devoción
sin ejercer ninguna influencia dinámica ni en nuestro vivir ni en nuestro pensar. Han sido transmitidas de una generación a otra, siglo tras siglo, como bienes muebles y han permanecido prácticamente desconocidas para Occidente. Quedó para los eruditos ponerlas al alcance del mundo en general. En su mayor parte en forma de traducciones que nos permitieron, hasta cierto punto, darnos cuenta de su valor. Como eruditos que eran, se dedicaron a tratarlas como meros problemas de investigación escolástica, con gran cuidado, precisión y entusiasmo en lo que se refiere a la forma externa, pero con total indiferencia respecto a las verdades profundas que encerraban. Y el tema que estamos estudiando es una clase de estas áreas oscuras del pensamiento que exigen una cuidadosa investigación. Tener una idea clara de este mecanismo es indispensable para comprender la naturaleza espiritual del universo. Tan solo una concepción racional y razonable, acorde con las enseñanzas del ocultismo, puede erguirse frente a la concepción materialista que defiende la ciencia ortodoxa. Existe una idea falsa, muy generalizada, de que hay una gran cantidad de hechos científicos detrás de las teorías de la ciencia con relación al origen del universo. Pero la verdad es que esos mismos hechos son los que han socavado los fundamentos de la filosofía materialista y han corroborado las doctrinas de la filosofía del ocultismo. Abordar en profundidad el problema del mecanismo mental subyacente en la percepción mental no nos va a ser posible, pero sí que vamos a señalar las características más importantes de las distintas doctrinas ocultas implicadas en el tema. En la raíz misma de la teoría de la percepción mental encontramos la más fundamental de todas las doctrinas de la filosofía oculta, que afirma que el universo está basado en una realidad última y que deriva de ella, que es en esencia de la misma naturaleza de la conciencia pura y que el universo es puramente un fenómeno mental. Utilizando las palabras mental y fenómeno, en su sentido más amplio y profundo. Y si esto lo aceptamos, si aceptamos que este universo en el que vivimos, este gran teatro del mundo en el que estamos inmersos, tiene una base mental, o que su base es conciencia pura, entonces, si yo afirmara que esa conciencia está en todas partes del universo, tendría que aceptarse. Pues bueno, si esa conciencia se retirara, el universo tendría que desaparecer. Y vas entrando en esa idea. O al menos te va dando vueltas la cabeza de que el universo material no es tan material. Y tal como hemos tenido la oportunidad de debatir en charlas anteriores, la mente es solo una mera modificación o un derivado de la conciencia pura, integrada e indiferenciada, por lo que no hay contradicción en las dos ideas de esta afirmación anterior. Otra de las doctrinas implicadas en la teoría del mecanismo de la percepción mental expresa que la mente no solamente actúa mediante la relación sujeto-objeto, sino que en el descenso de su evolución se divide en dos corrientes. Una que sirve de base a la función subjetiva y otra a la función objetiva. Como sabemos,
el origen mismo de la mente se debe a la aparición de la relación sujeto-objeto en la conciencia integrada. Esto, en términos de filosofía hindú, se expresa diciendo que debido a la actuación del aspecto chit, inteligencia, de Brahman, surge un mundo mental del aspecto integrado, sat, existencia. Y como resultado de esto queda establecida la relación yo y no yo entre ambos. También tendríamos que decir que lo que es objetivo en un plano más denso, ¿cómo lo diría yo? Lo que es objetivo, por ejemplo, en el plano mental, en el plano superior, es más sutil. O sea, no es lo que es objetivo y subjetivo va dependiendo del plano donde se vaya manifestando la vida. Este principio mental es la raíz de todo, los fenómenos mentales, desde el más alto al más bajo, que derivan de ella. La ideación cósmica ya es una idea, un nivel más sutil todavía. La ideación divina del logo solar y la ideación individual son todas expresiones en todos los niveles del principio mental, tanto en su aspecto subjetivo como en el objetivo. A veces ponemos muchas etiquetas a las cosas, pero la idea que subyace en todo es que al expresarse en una materia más sutil, lo subjetivo se transforma en objetivo o al revés. Ahora bien, esta segunda doctrina tan solo nos da la idea de la relación sujeto-objeto, pero no nos aclara el misterio de cómo opera el mecanismo mental. Si queremos comprenderlo, tendremos que estudiar la doctrina de los Butas y los Indriyas, que es una parte integrante de la filosofía hindú y es la base de la psicología del yoga. Hasta ahora esta doctrina no ha sido explicada satisfactoriamente, al menos no en términos de pensamiento moderno, permaneciendo como uno de aquellos misterios cuya verdad se da por sentada, sin tratar nunca de comprenderla. Y démonos cuenta que la bifurcación del principio mental en dos corrientes que sirven de fundamento a los aspectos subjetivos y objetivos, aunque tiene lugar a un nivel muy inferior, es el reflejo de una diferenciación de la conciencia que se produce a un nivel muy elevado. Siguiendo la filosofía hindú, nos encontramos que esta diferenciación al nivel más elevado se establece mediante dos aspectos de la realidad última, empleando dos expresiones para designar cada uno de ellos. La primera es Brahma Chaitanya, que es en la realidad como conciencia en su aspecto subjetivo, y la otra le llaman Sapta Brahma, que en realidad es el aspecto vibracional raíz del universo fenomenal objetivo. Además, en la representación simbólica de Mahesa, que es el nivel más elevado de la realidad manifestada, está representado como Pancha Bhaktram, que significa de cinco rostros, y como Trinetram, que significa de tres ojos. Es obvio que todo esto simboliza que el universo objetivo conocible mediante nuestros cinco órganos de los sentidos no es nada más que una expresión de la misma realidad, que actúa como el conocedor y que ve al universo objetivo a través de sus tres ojos. Dos representan la percepción instrumental y el tercero la percepción no instrumental
llamada patripa en la terminología yógica. Es decir, nosotros recibimos el universo donde vivimos a través de percepciones instrumentales, de los órganos de los sentidos, instrumentales. Pero la realidad en sí se puede percibir a través también de manera no instrumental, con percepción directa. Por lo tanto, él es a la vez el vidente, por lo tanto él, y cuando hablamos de él es de la divinidad, es a la vez el vidente y lo visto. El material mismo de que está compuesto el universo es una expresión de su conciencia, y esto es solo posible si el material es de naturaleza mental, en uno de sus aspectos mentales. Él es el conocedor, y en el otro aspecto es lo conocido. A estos dos aspectos de la realidad última, el subjetivo y el objetivo, en la percepción instrumental, es a lo que se refiere la filosofía hindú cuando habla de estos indriyas y estos butas. Los butas pueden ser considerados como los instrumentos del aspecto objetivo y los indriyas como los del aspecto subjetivo. Sin embargo, hemos de notar que tanto unos como otros no son funciones, sino instrumentos de las funciones objetiva y subjetiva. Es a través de ellos que se ejercen las dos funciones opuestas de la realidad una. Y de acuerdo con esta filosofía, de acuerdo con esta doctrina, es en la conjunción de ambas en la mente, cuando se unen los dos aspectos, objetivo y subjetivo, de la misma, permitiendo entonces la percepción de un universo. La percepción del universo físico mediante los cinco órganos de los sentidos físicos es el resultado del encuentro de los aspectos subjetivos y objetivos de la mente en el nivel más bajo. Algunos agregados de átomos y moléculas que poseen propiedades específicas estimulan determinadas sensaciones y sirven de vehículos a los butas. Y otros agregados de átomos y moléculas que han sido organizados en órganos de los sentidos con funciones específicas sirven de vehículos a los indriyas. El material básico en ambos casos es el mismo, o sea, átomos, moléculas y vibraciones interactuando entre ellos, pero las funciones son diferentes. La doctrina de los butas y los indriyas está íntimamente ligada a otras importantes enseñanzas que integran la psicología de la yoga, de cuyo estudio sistemático y pormenorizado podremos extraer alguna idea coherente y con sentido del mecanismo de percepción mental que estamos comentando. Y no obstante, tendremos que dejarlo aquí, pues el desarrollo y comprensión de tantas teorías nos llevaría muchas horas y sería motivo de todo un curso. En fin, lo cierto de todo esto es que este universo tan tangible, tan material al que estamos acostumbrados, tiene una base mental difícil de aceptar así en simple de bote pronto. Pero después de reflexionar y de ver y de analizar, pues observas que la base es así, es así. Y cuando dices que esa parte divina o espiritual existe en todas partes y en cada átomo y molécula de todo cuanto existe, pues la verdad es que si lo ves bajo el punto de vista mental, mucho mejor, porque llega a todas partes. Bueno, y después otra cosa, lo cierto es que en todas estas historias, el universo y todos los procesos que él contiene son reflejos de reflejos. Y lo que a nivel físico acontece con nuestra percepción del mundo que nos rodea, de un modo similar,
actúa en la mente divina cuando impresiona a las mentes individuales. Bueno, mira, ¿sabéis una cosa? Hemos llegado a finalizar la exposición del libro de Timing. Y al final de todo un estudio que nos ha ocupado 3 años, han sido pinceladas en un cuadro de trazo grueso, de trazo delgado, repletas de color y con toda la escala de grises intermedios. He intentado transmitiros lo que yo comprendo, pero no me hagáis mucho caso, ¿eh? El esfuerzo lo tiene que hacer cada uno. La verdad es que lamentaría haber influido a aceptar cosas que os llevaran por caminos falsos. Pero uno corre el riesgo siempre cuando habla, que se le entienda o que se pueda expresar como realmente a veces expresamos cosas que no podemos expresar, pero las sentimos. Pero puede pasar todas estas historias. Lo cierto de todo es que yo os agradezco la paciencia y comprensión que habéis tenido. Son muchas horas de estar aquí detrás de los papeles y vosotros escuchando. El mecanismo que estamos comentando de percepción submental subyacente en la materia, pues la verdad es que no hemos dicho esto es así, 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 así. Realmente hemos puesto pinceladas y decir, mira, puede ser así, puede ser así. Pero lo que es seguro es que no es de una manera material. Y no obstante, nosotros, seres humanos, sí que percibimos esas influencias. Y todos, seguro que todos hemos tenido en algún momento dado, pues, la pregunta de por qué la música me puede elevar a ese estado de conciencia. ¿Por qué una salida de sol me puede transmitir tanto? No solamente es de los compañeros de viaje, de los individuos que nos rodean. Entonces, ¿de dónde es? Y llegas a sospechar de que puede ser una mente divina. Pero si es así, debería haber algún mecanismo, ¿no? Bueno, que cada uno se pregunte a sí mismo y responda lo que pueda. No os quiero entretener más. Que a fin de cuentas, ahora os estoy alargando el tema y expresando cosas que siento, pero que puede ser que no sean ciertas. Nada más. Caballeros.